chamba. No hay vacantes. Vámonos, vámonos. ¿Son libres? Sí. ¿Peones los dos? Yo soy oficial, el espión. Tal vez pueda darles un norte. Usted dirá. Pero hay que soltar la mosca, ¿eh? ¿Cuánto? El salario de un día. ¿Y cuánto azotan? 30 al oficial, 20 al peón. Ya va, díganos dónde. Aquí. ¿Cuándo comenzamos? Sus nombres. Primero el oficial. Jaime Ramírez. Jaime Ramírez. ¿El otro? Piojazo. Pregunté su nombre, no su apodo. Si no es mi apodo, mi patronímico es Pío y mi sustantívico matronímico es Jaso. El maestro de obras le dirá cuándo comenzarán a trabajar. ¿Dónde lo encontramos? Al fondo, a la derecha. Ya vamos. Déjame, mano, déjame, si le puedes bajar. Uy, ya, párale. A ver si no armas otro borlote. En el último mes nos han corrido de 3 obras por su culpa. Es que yo los he dejado. Además, el artículo 7844, inciso Z, de la Ley Federal del Timbre, me ampara en mis actividades bélicas y nucleares. Ya, chántala muy, vámonos. ¿Compañía Constructora del Valle? Un momento, por favor. Es el ingeniero Crafter, que si puede hablar con usted. Sí. Dígame. Solamente para informarle que ya le reservé su boleto para el primer avión de mañana. Sí, sí, tomé 2 asientos juntos, como usted acostumbra. ¿Desde dónde está usted hablando ahora, ingeniero? Revisando materiales, en el almacén general. Sí, señor director. A sus órdenes, señor director. Sí, sí, encantado. Hasta luego. Iba a llevarte tu copa a la alberca. Ay, prefiero tomarla aquí. Soy más espectáculo. Yo no sé qué le ven los hombres a esa chica Otero. ¿Qué no le ven, dirás? Ayer estuvo todo el día en bikini. Ay, si se ha vuelto tan descarada. Oye, ¿es cierto que se casa con don Arturo Rendón? Parece que sí. Aunque no han anunciado nada oficialmente. Todavía no te he dado las gracias. ¿Por qué? Por mi designación para la obra de la sección 6. Te lo debo a ti, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Eso? ¿Que te debo el nombramiento? Pues salud por tu éxito. Gracias. Y porque seas muy feliz en tu próximo matrimonio. Pues vaya suerte que tiene. Porque ya está bien entradita en años. Bueno, él también ya es un viejo, ¿no? ¿Un viejo con 100 millones? Ja, con esa fortuna, cualquier hombre es siempre un recién nacido. Y también un proyecto de marido con cuernos. Mira, está comprometida y anda coqueteando con Carter, que nada más embroma a las muchachas. Calla y olvídalo, querida. Salud, Kiki. Su comida, señorita Rosa. Gracias, Luisito. Oye, ¿y esa canasta? ¿Qué le llevas la comida a Jaime y a Tío? Pero no a su chante. Ya encontraron chamba. ¿Sí? Sí. Toma entonces. Cómprales unas cervezas, pero no les vayas a decir que yo se las mando, ¿eh? ¿Y están en alguna obra grande? Sí, dice Pío que en una gran compañía constructora. ¿Compañía Constructora del Valle? Sí, señorita Clara. Enseguida la comunico. Es la señorita Clara, señor director. ¿Sí? Te hablo desde el salón de belleza, mi vida. Eres muy galante, pero quiero estar más bonita para ti. Sí, mucho. ¿Oíste? Sí, Arturo. Hasta la noche en el cabaret. Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos.
estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, tú eres mi dueño. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. ¿Me quieres, Arturo? Sí, mucho. Nunca me lo dices. ¿Nunca supe hacer el amor? Apenas si te veo. Estás siempre tan ocupado. Pronto nos veremos muy seguido. ¿Cuándo? Cuando nos casemos. ¿Sí? Sí. A mi regreso de los Estados Unidos. ¿Está usted bien servido, don Arturo? Sí, Lorenzo, gracias. ¿Quiere algo especial la señorita Otero? No, lo mismo que pida don Arturo. ¿Y tu arete? ¿Qué, se le cayó? Sí, debe haber sido por aquí. Hace un momento lo llevaba puesto todavía. Amigo ratonera, te invito un zorroncho de pino. Gracias, pero no le entro al secante. ¿Por qué? Porque no soy fichera furris, soy actriz. Déjala, no te conviene hacer ruido. Pero tampoco es una bata del rola que me va a venir a ningunear. Todo porque anda tostoneando canciones. Déjala, mejor vamos a preparar el golpe. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué te trajo por acá? Mis ganas. Oye, si no vengo a darte lonja. ¿A qué, pues? A darte un soplo. Van a venir los garfiles a hacer una cacheada. No tengo cuentas con don Justo. Pero aquí hay muchos gandallones. ¿Y qué? Vos que arrean parejo con todos. Si no te vas, el resto de la noche te lo vas a pasar en Tlalpiloya y perderás la chamba. Muy mis business, ¿no? No eres mi hueso para andarme cuidando.
hubo, piojazo? Buena, Rosita. No sabía que aquí era donde le hacías al mariachi. No hay que ser envidioso siendo vecinos. Pues ahora ya lo sabes. ¿No traes una trola? Pero cómo no. ¿Qué? ¿Fumas menurrones de caridad? Para que no me la vean, menso. Siéntate, te invito un té. No le hago al té. Un tepache de cebada, vato. Ya sabía yo que algún día se me tenía que hacer contigo. Con esta percha y estas garras, cualquier mujer se descontrola. ¿Qué le sirvo? Dos cercianas, yo pago. A mí con ficha. Ni guas, Petra. ¿Y qué andas haciendo por aquí? Celebrando el Día de la Cuchara. Jaime y yo agarramos una buena chambita. Yo soy maestro de obras y él es mi oficial. Oye tú, ¿ya me agarraste de tu magia o qué? Ese hombre estaba conmigo. ¿Estaba? Estaba, iba a estar. No, hombre, ¿y quién lo dice? Yotis. Pues yo digo notis. ¿Te crees la divina envuelta en huevo? ¿Y tú muy salsa o qué? ¿Y tú muy bravera? ¿Y tú muy crosby? Al menos yo no ando despechada como tú. ¿Yo? ¿Y de quién, si se puede saber? Del tal Jaime, como si no lo supieran todos que traes canica por él. ¡Cállate o pincho la trompa! ¿Tú? No me digas. ¿Y cuántas más? Yo sola, ánima negra. Ya, cálmala, cálmala. Tómate una copa, mi salud, ¿no? ¡A mi cuacha, la hija de...! ¿Lo mojaron, joven? ¡No! ¡Ay, tocar el silbato. Pues hay que usar la pensadora, ¿no? Gracias. Puedes tomarte lo que quieras a cuenta de la casa. Gracias, Cuacha. Mira, ya están componiendo la Cayetana. Pero es muy temprano todavía y no sabemos si hay garfiles por aquí cerca. Tú aguanta, nada más quédate a riflar aquí y déjame a mí todo el paquete. Juega. Órale, Ruco, pórtate bien si no quieres que te agujere el pellejo. Pásate para el asiento de atrás. Toma, vigílalo. Cuidado con las baisas. Pícale para Santa Julia, vale, por el viaducto. Yo, Manu, ¿necesitamos un cafezón con piquete para el susto? Ya va, pero ya se lo dije. No vuelvo a sacar la fachada por usted. Siempre se anda metiendo en algún borlote. Yo no tengo la culpa. La culpa es de esta filarmónica y de esta percha. Nomás me ven las chamaconas, luego arman borlote por mí. A ver, doña Juana. Chana, ¿cómo Juana? Pues lo mismo Chana que Juana, ¿no? Dos de olla con bastante sollante. ¿Poco cree usted que la de esa Rosa armó el margallate por usted?
Ni modo que fortunas, con esa cara de cementerio armado que tiene, espanta a las más fogueadas. En cambio, qué ferencia, mire, modelo nacional. ¿Quién resiste esta caída de fanales? Buena andovilla esa rosa, ¿verdad? A todo me cate, nada más que usted la castiga. Está bien, porque a las mujeres hay que cargarles las manos para traerlas de un ala. ¡Salubridad, mi cuachimalfáis! ¡Ay! Pero pues, ¿para qué te lo sonaste? Para que se esté quieto mientras nos pelamos. ¿Qué tal el tachito? Los regules, ¿le dejaste el reloj? Segurolas, por una caja de bola y me aparuscaron la última vez. Bueno, pero ¿qué hacemos con el carro? ¿Llevarlo a otro barrio? Pues pícale, pues juega. Vamos. ¿Otros dos cafés con piquete, don Achola? No, ya no. Mejor vámonos. Pero si apenas estamos comenzando, nomás otros dos agüitas de aguarrás y nos vamos a hacer al cerrote de los clay. No, vale, ya estás muy incróspito. Nomás otras dos, vale. Si tú quieres quedarte, yo me voy a mi cachimba. ¿Y vas a dejar de asolar a tu mancuerna sin tener que encontrarle mis desgracias y mis penas? El otro día precisamente... Pati, ya estás hasta el 100. Ya vas a empezar con tus cuentos y visiones. Ahí me platicas mejor mañana, ahí los vidrios. Oye, bueno... ¿Ya ve usted, doña Juana Chola? ¿Cómo es la vida? Me dejé en mitad del arroyo. Y sin tener que contarle a nadie, yo que lo creía mi cuachimalfay, y resultó mi cuachimalfoy. Emborracharte, trabaja. Necesito ayuda. Ir a mi casa. Le daré dinero, mucho dinero. 10, 20, 50, 100 mil pesos. Ay, manito, ¿qué se me hace que le hiciste de afeo a la chipiturca? ¿Con cuánto dices que te vas a caer cadáver? Tengo millones. Le daré lo que usted quiera. Ay, manito. A ver, doña Shana. Por favor, uno con bastante zorronche. Entra, hermano. No, no, no estoy borracho. Puedo identificarme. Esta ropa no es mía, no es mía. Éntrale, hermanito. Éntrale con Federico. Así hasta no verte, Jesús mío. Ahora sí. Otros dos, doña Chano, por favor. Gracias. Es usted muy amable. ¿Quiere llevarme a mi casa, por favor? ¿Y dónde está tu chante? ¿Mi qué? No te hagas, mano. Tu cuchitril, tu cachimba. ¿Dónde haces la meme? En las lomas. Ahí tiene usted su casa. ¿En las lomas? ¿En las lomas? Espera el bicho. Ay, ¿qué se me hace que se te pasó la motocicleta, viajeros? Mejor échate otra agüita de aguarrás, ¿no? Aquí haces listo para el arrastre. Ándale, mano. Dale, José. Ándale. Vámonos. Ay, mano, pero si estás de grifel, te llevaré a mi chante. Ven, me sacrifico en aras del turismo.
derecho, derecho, camine derecho, porque se nota que está muy borracho. Anda usted muy pasadena, amigo. Hueca, piojazo, mi chante no es mesón para troles. Perdí mi llave, Rosita, y no puedo entrar a mi cuantón con mi cuáchara. Yo creo que se le pasó la cola de borrego. Oye, ¿y esa sangre? Ya se te pegó. ¿Ya estás viendo visiones como el ruco? ¿Cuál visiones? ¿Pues qué no ves que trae la cabeza rota? ¿Dónde le sonaron? A lo mejor estaba en el cabaret a la hora del borlote. Oye, está sangrando mucho. ¿Sangre? Ay, nanita, ¿y ahora qué hago con el paquete? Déjate de lloriquear y ayúdame a llevarlo a la cama, lo vamos a curar. ¿Y si se lo fildea la pelona? Yo creo que mejor lo dejamos en la Cayetana. Ya ves cómo son los de Don Justo. Comienzan el pirigüe y luego le cargan uno el fiambre. Mira, déjate de argüendear y ayúdame a llevarlo, que lo voy a curar. Nos vamos a meter en un lío. ¡Cuidado, hombre! Órale. ¡Qué brutos! Pero si a este le pegaron con tubo. ¿Qué le hacemos, Rosita? Pues por lo pronto darle un tecito de gordolobo y Dios dirá después. Bueno, pues yo me voy a planchar, Lorena. Ángel, ¿a dónde vas tú? Pues hacerle a la ro. No me digas, tú te me vas ahorita voladito para tu cachimba. Ya le dije que no puede entrar. Pues pídele posada a la portera, pero aquí no te quedas. ¿Y quién va a curar al incróspido? Déjamelo, botellazos como ese curado ya por montón. No me deje, hombre. Órale. ¿Y si llueve, me da el céfiro? ¿Qué céfiro ni qué mangos? Vámonos pero a volar. Sí, ándele. Oiga. No, señorita Clara, todavía no se comunica a la oficina. No, líbrenos Dios. Sí, eso ha de haber sido. No tenga cuidado. Yo me comunicaré con usted de cuando tenga noticias de don Arturo. ¿Se siente mejor? ¿Qué? ¿Se cayó de una azotea o le pegaron con una locomotora? No recuerdo. Me golpearon y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, busqué ayuda y nadie quiso proporcionármela. Entonces alguien, no recuerdo quién, me dio algo de beber y me trajo hasta aquí. ¿Quién fue? Pío, el albañil que ocupa la vivienda de junto. ¿Quién es Pío? No se haga, su acuachi. ¿Y qué? Su valedor, pues ¿quién si no? ¿Qué? Se le pasaron las cucharadas. Perdóneme, pero no le entiendo. Uy, Ruco, no me vayas a resultar ahora con la maceta trastornada. Oye, ¿crees que puedes caminar? Sí, creo que sí. ¿Qué hora tiene? Pues en su reloj, las 4:00 p.m. Serían como las 3:00 a.m. cuando Pío lo trajo. ¿Todo ese tiempo ha estado aquí? Pues no esperaría encontrarse en una suite de lujo del Hotel del Prado. Y oye, un consejo. No lleves ese reloj al empeño si no quieres pasarte una temporada en el multifamiliar. ¿Cómo? ¿Acaso cree que me lo robé? No se dejan relojes como ese tirados en la Cayetana. Y a pesar de creerme un ladrón, me dejó pasar aquí la noche. ¿Por qué no? No estabas como para asustar a nadie. Además, yo nunca he sido soplona. Por lo demás, en esta casa no hay mucho que robar. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué cosa? ¿Por qué te clavaste el mollejoncito ese? ¿Yo? Sí, tú. Me imagino que por lo que todos... ¿Por hambre o por costumbre? ¿De veras cree que me robé ese reloj? Claro que lo creo. ¿O qué, a poco eres multimillonario? Voy a darte un cafecito antes de que te vayas. ¿Qué hubo? ¿Puedo pedirle un favor? Dime. Necesito 20 centavos para hablar por teléfono. Voy a darte todo lo que tengo. 20 pesos. Gracias, pero solamente necesito 20 centavos. ¿Y puede usted quedarse con el reloj? No, gracias. Yo no quiero líos con los azules. Quédate con el reloj y allá tú y tu conciencia. Le aseguro que no le pasará nada. Si es por pagarme, olvídalo. No me debes nada. Toma. Gracias. Le prometo que le daré 1000 por cada uno de estos. Sí, ¿cómo no? Oye, ¿qué de veras te sientes mal de la tatema? ¿De la qué? De la chiluca. ¿Cómo? De la doble, hombre, de la que te rompieron. Újule, no me vayas a resultar ahora académico. Mira una cosa, si quieres cambiar de chamba, tu cuacharapío puede ayudarte.
Aunque con esas manos no creo que sirvas para mucho. Nunca has trabajado con ellas, ¿verdad? Siempre. Pues habrás ido con la papira. ¿Con la qué? Con la de tú le das. La baraja, académico. Caray, parece que ni sabes el español, tú. Bueno, me tengo que ir. ¿Puedo visitarla alguna vez? Cuando decidas cambiar de chamba. Ya te lo dije, yo no quiero líos con los Garfiles. Las damas como nosotros cuidamos mucho nuestra reputación. Gracias. Le prometo que cambiaré de chamba. Eso está bueno. Y le prometo pagarle sus 20 pesos. Y los 1,000 que por cada uno le ofrecí. Sí, tú, millonario. ¿Compañía Constructora del Valle? Sí. ¿Rita? ¡Don Arturo! Perdón, señor director. Escúcheme bien. Que me manden inmediatamente al Hotel del Prado la petaca que dejé preparada para mi viaje. Sí. Y mi chequera del Banco Comercial del Valle. ¿Cómo? Sí, que todo mundo siga trabajando normalmente. De acuerdo con las instrucciones que le dejé. Como si hubiera salido de viaje, pero en otro avión. Sí, eso es todo. ¿Compañía Constructora del Valle? Sí, señor director. He cambiado de opinión. Mándeme las cosas que le pedí al hotel pasaje. Sí. Sí, en el directorio encontrará la dirección. Y ahora escúcheme bien, Rita. Una recomendación muy importante. Ponga mucha atención. No sé por cuánto tiempo dejaré de ir a la oficina. ¿Entiende? Usted no debe preocuparse por nada y, sobre todo, no le explicará mi ausencia a nadie. Como si prosiguiera de viaje. Exactamente. Sí, Rita, sí. ¿Cómo? Sí. A la señorita Clara dígale también lo mismo. Eso es todo. Pasadores, carnal. Nada, estoy un poco cansado. Uy, mano, no aguantas nada. Otro ratito más y nos echamos una descansadita. Ya va a ser hora de llenar la bodega. ¿Todavía tenemos que llenar una bodega? No, mano, no te asustes, la bodega. La alcancía de los parraleños. Nada más que llegue el visito con la apaciguadora de la jaspia y a mover el bigote. Ánimo, vale. Nomás aguanto otro jalón y mientras descansamos nos echamos un babero. ¿Para qué el babero? ¡Ja, que las hilachas! Tú no pescas una. Babero es un pulmón, un caldo de oso, un bávaradray. ¿Ya cogiste la onda? Ah, es algo de radio. Ay, carnal, qué retrasado estás. No, se trata del consomé de bigote, del meritito agave nectarífero. ¡Del pulque! ¡Vaya, ahora sí! Con un buen jarro de tlachicotón con moscas y unos discos con sus buenas balas, vas a quedar como nuevo. ¿Para qué los discos y las balas? Te lleva la que me trajo. Tú no hablas el cristiano. Discos son tortillas y balas son parraleños, frijoles. ¿Me entiendes? ¿Vendes o no me explico, Federico? Y ya me diste la torre. Con tanto hablar de la mecatona, ya tengo la buchaca llena de aguamiel. ¡Mira! Ahí viene el manguito en almíbar. Al manguito, ya estás viendo visiones por el hambre, tú. Rosita, menso, que viene con la de soletear. Muy buenos tacos. Digo, muy buenos días. ¿Por qué no vino Luisito a traer la comida? Está enfermo. ¿Qué te molesta que haya venido yo? Siempre donde hay viejas hay líos. ¡Újule! Pues haz de cuenta que la comida no es para ti y chúpate el dedo mientras nosotros comemos. ¡Mole de resorte! ¡Qué lides! ¡Parraleños con epazotes! Y unas serpentinas bien elorias. ¡Quítale las manotas de ahí! ¿Qué esperas, Camilo? ¿Qué pasó, Camilo? ¡Camilo! ¿Cuál Camilo?
Uy, Ruco, de veras andas mal de la pensadora. Pues no quedamos ya en que te llamas Camilo. Perdón, se me olvida. Seguramente será por la amnesia. ¿Qué es eso? Una enfermedad que debilita la memoria. A veces esta se pierde completamente. Pues éntrale al taco, vas a ver cómo calmas los gritos de doña Ambrosia y se te quita la gimnasia. ¿Cuál gimnasia? Pues eso que dices que tienes en la pensadora. Amnesia. Pues gimnasio, magnesia es lo mismo. Ándale, échate un taco. Déjate, ay, siempre se despache con la cuchara grande. ¿Cuál cuchara? Si yo como con los de dulce. Los de dulce, pero siempre se embodegan los de los demás. Deja, le estoy diciendo. Eso me gusta y de eso me das. No que no. ¿Quién es Camilo Gómez? Yo soy. No sirves para la chamba. Estás cortado. Y si quieres cobrar, sígueme ahorita mismo. Y tú, Rorra, si quieres cambiar de vida, nomás me avisas. Y te pongo una casa con clima artificial. Sería una lástima que se echara a perder la fachada con este calor. Ya déjala. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. Y yo también. Yo también tengo mucho calor. Ya nos veremos el sábado a la hora de la raya. Déjame, Lecoy. ¿No te lo dije? Donde hay viejas hay líos. Popoy, 100. Elaine Anita, 55. Tiojazo, 150. Tenemos la never. Alcanzo dos papiros de aciclo. Pues los tomas o los dejas. Los tomo, pero últimamente usted quiere ir a la chamba, ya saben, ya saben. A mí no me dices eso. No, eso no. Pero Jacomiscle sí. Manotas también. Descendiente directo de esa fruta que tiene muchas pepitas y que se llama guayaba también. Trabajador honrado y laborioso, eso sí. Te vas a comer esas palabras. No tengo hambre. Pues te las vas a comer. ¿Quién dijo? Mi menda. No, hombre, muy ponedor, ¿no? Muy salsa. Muy grossi. Muy león. ¡Ay! Ni Pío dijo. ¿Qué se me cayó encima? Siento que algo se me va. La chamba, cuáchara. Tenemos que mudarnos. ¿Tan pronto? Caifás con mi mogolla. Mira, Ruco, déjate de chunga, si entra, ¿qué te traes? Vengo a pagarle los 20 pesos que le debo. Ay, híjole, es la primera vez que cobro una cuenta. Pásale. Gracias. Oye, pues, ¿qué, ya conseguiste otra chamba? No. ¿Y entonces qué piensas hacer? No sé. Pues usa el tabique. Por no saber usar, me corrieron. No, hombre, hablo del adobe. Es lo mismo algo de ladrillos, ¿no? No, Ruco, hablo del adobe de aquí. ¿Quieres una cebadilla? No, muy amable. Solamente vine a pagarle y a darle las gracias. Me ha hecho usted un gran favor. Olvídalo, hombre, no vale la pena. No. No se imagina usted el bien que me ha hecho haciéndome comprender lo inútil que soy. No te desavalorines, ya encontrarás otro trabajo. Oye, ¿por qué no te consigues una caja de bola? Limpiar cacles es re fácil y Pío puede ayudarte. Eso es lo que él hacía antes de ser albañil. Limpiar zapatos. Seguro, es una chamba como otra cualquiera. Y es mejor que una temporada en la Cafúa. ¿En dónde? En Tlalpiloya. ¿Cómo? En Chirona. ¿Qué? En el multifamiliar. No comprendo. Ay, en el condominio, en el bote, en la cárcel, académico. ¿O qué esperas? ¿Que te hagan director de un banco? Pues confórmate con un banco para darle el betún. ¿Qué dices? ¿Busco a Pío para que él te diga cómo entrarle ahí a la movida de acuerdo con el gremio? Pero... ¿O qué? ¿También para eso te faltan agallas? No. Creo que podría hacerlo. Hoy mismo voy a buscar a Pío. ¿Cuánto llevas, cuáchara? Aproximadamente como 10 pachucones. Uy, trabajas como una tortuga.
Yo, en cambio, llevo un papiro de diente y 8 pachucones. ¿Sí? Pues a todas margaritas, mi cuáchara. A todas magnolias. Mira, cuáchara. Me dio una propina de apachuco. Ahí son estos. Cuando vienen solos, le dicen a uno, lárgate, cábula. Pero nada más vienen con su guitarra. Luego, luego aflojan la buena pata para quedar como pavo real. Vengan los dos. Es una mujer estupenda. ¿Quién? Clara, la novia de don Arturo. Sí, y muy hábil para tener siempre un suplente para los casos de emergencia. ¿Así que no tienes ninguna noticia? Ninguna. ¿Qué van a tomar? 2 martinis. ¿No te extraña la ausencia del viejo? 3 meses oculto. 3 meses en los que tú y yo nos hemos divertido como nunca. Pero deja que las cosas sigan su curso y no pienses más en Arturo. ¿No soy yo un tema mejor? Tú eres la mujer más divina y la que más quiero. Ándale, no te desavalorines. Nomás tómate otra cebadilla y al ratón te pones como nuevo. Lleva la tristeza. Otra vez a buscarla del pasto. Se me hace que voy a necesitar un cajón para darle el betún. O para que te lleven dentro de él al camposante. Llevas 3 días bebiendo hasta ahogarte. ¿Y a ti quién te mete? Mis ganas. ¿De qué? De que revientes junto con tu mancuerno. Aunque si quieres se sirve para darle el betún mientras que tú... ¿Yo qué? No sabes más que gargarear de puro despecho. Mira, lárgate. Mejor vete, Rosita. A este cuando se le pasan los petróleos se pone muy tosco. Está bien. Pero es la última vez que te busco. Qué bueno. A ver si así se me acaba la mala suerte. Eso me saco por andarme preocupando tanto de un furris como tú. O sea, que nadie te llamó. Sí. Ya me voy. Yo creo que se te pasó la mano. Rosita es una riata de las que nunca se revientan. Además, te tiene ley. Y, pero las viejas hay que traerles las espuelas bien ajustadas para que no pierdan el paso. Pero esta es muy bonita. Peor, son las más engreídas. Pero te quiere mucho. Eso sí. De ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré. De olvido anegado, donde yo tu recuerdo haré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos.
el tren de la ausencia me voy. Mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no, no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo ahogaré. Quiero que venga conmigo aquella muchacha. Te llaman. ¿Quién? El ruco aquel. ¿Qué quiere? Camilo. Pero mira nomás qué cucurufo, qué tacuche. ¿Qué haces aquí? Vengo a cumplir mi palabra. Aquí hay 20,000 pesos. 1,000 por cada uno que tú me diste. ¿Pero eres tú? Sí. El hombre herido al que le diste albergue en tu casa. Vengo a pagar mi deuda y a hacerte una proposición. Mira, Camilo, a mí me das tú muy mala espina. ¿Qué se me hace que eres un Ruperto de los grandes y yo no quiero líos con Don Justo? No me gusta el condominio para cambiar de habitación. ¿Sigues creyendo que soy un ladrón? Pues qué pues, ¿a poco multimillonario? ¿Y si lo fuera? Pues pensaría que tienes el coco trastornado desde el día en que te sonaron. ¿Para qué, pues, andabas de albañil y luego de bolero? Es una historia larga. Pero algo sucedió aquella noche que me hizo reflexionar y pensar de manera distinta. Desde aquella noche en que tú y Pío me ayudaron, aprendí que un ser humano en nuestro mundo no es sino mera apariencia. No importa el dinero que tenga. Siempre será, en cualquier circunstancia, el traje que lleve puesto. Tú misma, hace un momento, cuando me viste con otras ropas, casi no me reconociste ya. Me propuse desde aquel día conocer otra vida distinta. Tratar gentes diferentes a las que siempre conocí en mi mundo. ¿Para qué? ¿Para tenernos lástima y burlarte de nosotros? No, Rosa. Para entenderlos mejor. Ahora sé que el dinero no puede comprarlo todo. Pero puede comprar tantas cosas. Joyas, vestidos, automóviles, buena comida y sueño tranquilo. Admiración de los hombres y envidia de las mujeres. Y algo todavía más importante. Que nadie se atreva a despreciarlo a uno. No, el dinero no es malo. Únicamente es malo no tenerlo. Y solamente nosotros los que no lo tenemos sabemos lo bueno que es. Nosotros somos una miseria vestida. Mera apariencia. Y nosotros la pobreza desnuda. Pura realidad. Rosa, ¿te gustaría mucho conocer esa vida de riqueza? ¿Tener ropas finas, prendas lujosas? ¿A qué mujer no? Bien. Si quieres conocer esa vida, búscame en esta dirección. ¿Y si decidiera que sí? Tendrías todo lo que la mujer más exigente haya soñado tener jamás. Y yo sería algo así como un juguete de lujo, ¿no? Bueno, tan solo mientras durara tu capricho. No, no soy mujer para venderme por dinero. No, Rosa, no te equivocas. Eres bonita, sí. Pero no es tu belleza lo que yo pretendo de ti. ¿Qué, pues? Nada para mí, te lo aseguro. Sería a todo dar vivir un sueño así. Tú puedes, si quieres, hacerlo realidad. Piénsalo, yo esperaré. Adiós, Rosa. O hasta pronto. ¿Qué hubo, ratonera? ¿Quién era el vato furriel ese? ¿Qué, no me oyes?
Estoy preguntando por el primavera ese. ¿Quién es? No tengo por qué dar explicaciones a un furris como tú. Buenos días, señorita del Valle. Soy Nora, la recamarera especial de esta suite, exclusivamente para usted. ¿Desea que le ayude a bañarse? ¿Qué te traes tú? Yo nada, señorita. Solo deseo servirla en todo. ¿Desayunará usted en la cama? ¿Qué, no hay comedor? ¿De qué te ríes? De lo que ha dicho la señorita es graciosísimo. Debe haber amanecido de muy buen humor. Claro. Con un ramo como el que trajeron para usted. ¿Un ramo? ¿De quién? ¡Ay, este está divino! ¿Es para mí? Seguramente. La tarjeta trae su nombre. Para la señorita Rosa del Valle en el primer día de su nueva vida. Arturo. Ay, con lo que me gustaría tener un novio que me enviara flores como estas. No es mi novio. Pues si no es, debe estar loco por usted. Es un ramo precioso. ¿Qué dice? ¿Le traigo el desayuno? Bueno, voy a traerle la carta. ¿Qué me escribieron? No, la minuta. ¿Y eso para qué sirve? Para que usted escoja lo que desee comer. Mira, déjate de tantas complicaciones y tráeme un chilbolito con unos parraleños y una media docena de sorias. ¿Sorias, dijo usted? Sopas. Sopa. Ay, hasta ahora es bastante difícil. Sábanas. ¿Sábanas qué tiene? ¿No le gustan? Son de lino. Mira, son esfuerzo con la tatema y tráeme unos discos con unos parraleños. ¿Discos? Sí, tú, long plays, guarnetas. No conozco esa marca. Tortillas y frijoles, y si no hay ni eso, pues lo que sea, pero apúrele que ya me anda por empacar. ¿Se va usted? Tragar, comer, eso quiere decir. Ay, sí, claro. No sé cómo no entendía antes. ¿Le pongo el baño? Tú a mí. No me hagas reír. ¿Qué, he dicho algo malo? No tú, nomás que no sabes hablar. Ay, lo siento, señorita. No sé lo que me pasa hoy. Yo le prometo que pronto aprenderé. Y le juro que usted tendrá sus sopas, sus sábanas, sus parraleños y sus discos. O me quito el nombre. Ixtles. ¿Qué? ¿Qué? No, manito, no, 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 no. Esa ya es otra movida y la veo muy chueca. No, 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 no. Vamos a lo que te truje. ¿Cuánto de bellarina? De brea. De marmaja, hombre. ¿Pero qué le pasa, Ramírez? ¿No entiende usted el español? ¿Cuánto de luz, de lana, de tecolines? ¡De dinero, animal! ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Pero cómo no? No, manito, 200 papiros de a milagro y ya vas que chutas. No sé qué le pasa a este Ramírez, cada vez se pone más güey. ¿Guardó los documentos en la tentadora? ¿La tentadora? ¿Cuál tentadora? La negra. ¿Qué negra? La comadre. ¿Qué comadre? ¡La caja fuerte! Ah, sí, señor director, los guardé en la comadre. Bien. Me voy. Voy a pillar al club. ¿A qué? A calmar la jaspia. A darle al pipirín. A mover el bigote, a trompear la batea, a tragar. ¿Pero qué les pasa? ¿No entienden ustedes el español? Bueno, hay unos vidrios, mi cuachara. Es un modelo encantador, ¿verdad, señorita del Valle? Único. Bien, lo llevaré. ¿Y de los otros? El beige de encaje inglés y el chodrón de seda natural. ¿A su cuenta? No, no. Dando y dando, pajarito volando. ¿Cuánto es? 10,000 pesos nada más. 10 papiros de milagro. Arturo. Oye, están retefumurufos, ¿verdad? El colorado está bastante cotorro. ¿Compañía constructora del Valle?
Un momento, señorita. La señorita Clara. ¿Sí? Sí, dime. No, tampoco podremos vernos hoy. Pero no nos hemos visto ni una vez desde que regresaste. Estoy muy ocupado, eso es todo. ¿No puedes dejar un día tus negocios por mí? No, no son necesarias tantas explicaciones. No volveré a molestarte más. ¿Qué te dijo? Lo de siempre, que está muy ocupado. ¿Y qué piensas hacer? Lo que hice ya, mandarlo a paseo. Oye, pero creo que te has precipitado un poco. Debiste haber esperado. ¿A eso piensas tú? Seguramente. 100 millones de pesos no se tiran como una camisa sucia. No, se dejan, como yo te dejo a ti. Yo me pasa a mí que quiero llorar gritando, maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido, porque te fui a conocer. Si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigue feliz y a mí que me lleve el diablo. ¿Desean ustedes algo especial? ¿Langosta termidor? ¿Champaña? Cantinas, muchas cantinas. Recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo. No puedo caer más bajo. Ahorita no sé quién soy. Mesero, tráeme otro trago. Mariachi, tóquenme ya. Grítenme piedras del campo. Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo.
¿Cuánto habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. ¿Cuándo habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? Su nombre, señorita, por favor. Rosa del Valle. Gracias. ¿Quién es? Un lobo con piel de oveja. ¿Empleado tuyo? Sí. Y no será necesario que te lo presente. Él tiene sus métodos. Sabrá hacerse amigo tuyo. ¡Qué milagro, Clara! Hace un mes que no te veíamos por acá. Pídelo de siempre, dos martínez. Mientras voy a ver qué quieren mis amigas. Así te ahorro la presentación y la lata. Llegas en el momento más oportuno. ¿Para qué? Para conocer a la mujer que es la sensación del día. Mírala, ahí viene. ¿Esa? Sí, la que viene con tu ex. Es la nueva novia de Arturo. ¿Lo sabías? Yo siempre me entero a tiempo de las cosas. En cambio, tú tardaste 3 meses en enterarte de que yo te sustituía. Bye bye. ¿Qué quieres tomar? Lo mismo de siempre. Dos martinis. Soy yo, Rita. ¿Quieres comunicarme con Arturo? La señorita Clara. Sí, le contestaré. ¿Sí? No, no te quitaré más que unos segundos. Acabo de conocer la causa de tus muchas ocupaciones. Es preciosa. Ajá, aquí está, frente a mí, con Carter. Y no valió la pena que buscaras tantos pretextos para ocultármelo. Yo sé perder. ¿Te acuerdas de la Dobiche? La vieja del cabaret, la que armó el jaleo la noche del golpe al ruco. Rosa la cantadora. Esa misma. Mírala. ¿Comprendes? Esta viturra nos va a escupir más marmaja que todo lo que hemos nagualeado en la vida. A todas margaritas, mano. Mire este collar, señorita del Valle. Es algo de ensueño. ¡Ja! Exquisito. Una bagatela por el precio. 300,000 pesos nada más. Tengo que consultar con el señor Rendón. Pero, señorita del Valle, usted no tiene que consultar a nadie. Tratándose de usted, no tengo ninguna prisa por cobrar. ¿Verdad que es precioso? Todas margaritas. ¿Eh? Digo que parecen margaritas, flores, estrellas. ¿Cuánto de luz dijo? ¿De luz? Ah, sí, claro. Se refiere usted al brillo, ¿verdad? Son de un oriente perfecto. ¿Qué decide? Sí, ¿verdad? No, tengo que consultarlo. Tráigalos mañana en la noche para que yo se los enseñe al señor Rendón. No faltaba más, señorita del Valle. Puede usted quedarse con él y con toda mi joyería se gusta. Úselo.
úselo todo el tiempo que quiera, ¿eh? ¿Fuiste a la exhibición de modas del Royal, Rosa? Sí, pero no había gran cosa. Apenas un modelo, Ardiente Verano. Lo demás no valía la pena. ¿Siempre te vas de temporada a Acapulco? No, tenía apartada una suite en el Pierre Marqués, pero a última hora surgió aquí un compromiso. La inauguración de una exposición de arte apadrinada por Arturo. Bonito tu vestido, Marta. ¿De patú? Sí, modelo especial. ¿Ya sabes que se casa Ofelia? ¿Qué Ofelia? Ofelia Río Seco. ¿No la conozco? Creí que sí, como fue novia de Arturo. Pues Arturo no me había hablado de ella. De ti sí. Me contó que fueron novios hace 5 años. 5 meses. Fui yo la que terminó. Y fue una suerte para ti. Sí, mucha suerte. Canasta de comodines. 21 rojo. Hombre, qué bárbara, la trae derecha. Vámonos, Arturo, ya estoy muy cansada. Mande el dinero a mi oficina. Sí, don Arturo. Encienda el radio, por favor. Tuviste una suerte enorme. Repitió tu número 8 veces seguidas. Sí. ¿No pareces muy contenta? Soy supersticiosa. Recuerda, afortunada en el juego, desafortunada en amores. ¿Nunca antes habías ganado en el juego? No. Es la primera vez. Fue distinto en el amor. Jugué una sola vez. Y perdí. ¿Cree que ya no te importaba, Jaime? En nuestro mundo, vivir sin la esperanza de un amor es peor que la muerte. Hay que crearlo, que inventarlo, que creer en él. No importa en qué forma. Necesitamos de una mentira así que nos haga vivir y soñar. En tu mundo todo es distinto, ¿verdad? ¿Lo crees así? Sí. Es un mundo cómodo y amable. Y bonito también. Las sombras son en él como en ese cielo que ahora contemplamos. Sirve para que luzcan mejor las estrellas. O como en la ciudad. Mira, luces y sombras también. Pero luces y sombras humanas, frías y crueles. No, tibias y dulces. Rosa, ¿has sido feliz en tu nueva vida? Sí, mucho. Tanto que no me importa ya lo que venga. Ahora tengo un sueño en que soñar. Hasta he llegado a creer que... ¿Qué? Termina. Que tú y yo somos lo que dice la gente. Novios. ¿Te gustaría? Tal vez. ¿Y ellos? ¿Quiénes? Tus amigos, tus amigas, los de tu mundo. ¿Los has olvidado ya? Sí. Como ellos, de seguro. No han vuelto a pensar en mí. En nuestro mundo el pasado se olvida muy pronto. No hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea nuestra pobreza. Por eso cuando nos libramos de ella, aunque solo sea por un momento, no volvemos los ojos para mirar hacia atrás. Estamos demasiado ocupados en vivir nuestro presente. ¿Nos vamos ya? Cuando quieras. Sí, vámonos. ¿Qué haces aquí? Visitándote. ¿O qué? ¿Desde cuándo ya no recibes a tus amistades? ¿Cómo entraste? Pues usando la tatema, bata. ¡Lárgate! ¿Sin volver a probar de tu soñante? No, fichera. A mí me gusta el zorronche fino. ¿Y no pienso ahuecar? Sin haber brindado por tu buena salud. ¡Lárgate o llamo a la policía! Pues por mí puedes llamar a los garfiles cuando gustes. Ni modo que me vayan a llevar de vacaciones a Tlalpiloya. Nomás porque estoy de visita en el suite de Rosa, la cantadora. ¿Qué es lo que quieres? Por lo pronto, otro menurrón. Tú debes tener de los de carita, ¿no? Así está mejor. ¿Tienes una trola?
Para la buchaca. Bueno, ¿qué? ¿Nos sentamos o hablamos de pie? Bonita chante. Muy distinta de tu cachimba de ratonera. Suéltala, Moy, de una vez. ¿Qué es lo que quieres? ¡Marmaja! Para chantarla muy. ¿Por callarte qué? A tu andaba no le va a gustar que sus amistades fufurufas se enteren de que Rosa del Valle es fichera de la ronda. Eres Rosa, sí, pero Rosa la cantadora. Además, los tiempos están muy malos. Ya no puede uno borrarse pellejas gordas. Don Justo se ha puesto muy difícil. Y pues yo no puedo arriesgarme a irme a pasar un weekend en una pandadera del condominio. ¿Cuánto quieres? Pues, digamos, 5 pápidos de Adaime Milagros. 50,000. No es irse de abuso, bata. Esa sarta los vale. Te daré el abrigo. No, trapos de gato no. Hay que venderlos y es peligroso. Yo quiero brea fácil. ¡Pápiro, chicos! Ya probé de tu sollante. Buena marca. Hacía un temporal que no tomaba más que cebadillas frías. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos negocio? Sí, creo que sí. El sábado te tendré el dinero. Ya me latía que tú eras una chunda con tatema. Y hasta con buena percha. Nada más no se te vaya a ocurrir verme la cara de tu maje. Eso sí que no me va a gustar nada. No. Dame la llave de tu chante. No quiero arriesgarme un cuatro tuyo cuando venga por la brea. No vamos a vernos aquí. Te llevaré el dinero al cabaret a las 5 de la tarde. Así está bueno, bata. Que seas razonable. Bueno, pues, hasta el sábado. Nada más no se te vayan a olvidar los papiros. Sería una lástima que volvieras a ser Rosa la cantadora. Al frío. ¿Tanteó la Rosa? No, del guanábano no se ríe ninguna viturra, y menos una bata del rol. Ya encontraré la manera de hacerle escupir la marmaja, o si no... ¡Mira, mano! ¿Qué cosa? ¡Qué mango con injerto de aguacates! No me gustan las guitarras. Es que hasta no has visto las cuerdas del capotastro. ¡Mira nomás! ¡Joven! ¡Joven! ¿Cómo está la temperatura por acá adentro? ¡Régules, vato! ¿Pues qué andas jugando al hombre mosca? No, me subí en esa nube porque el elevador estaba descompuesto y tenía una cita aquí en esta suite. ¿Con quién? Con Tiburcia. Estás como Paco. ¿Con qué? Como pa' comerte. ¿Qué no tienes un menurrón? Sábanas y de carita. Ya va. ¿Quieres una trola? Pasarela. ¿Y qué más quieres, vato? Te quiero a ti. ¿Jesús? No me llamo Jesús, me llamo Pío. Pío Quinto Jaso. Quinto por parte de padre y Jaso por la maternal. Además, va Quinto Malo. Ahí está la jefatura. Ahí está la jefatura. Diosito santo. No voy a la ciudad, soy caraco. Suéltame. Rosa. Si tú quisieras. Nunca en mi vida he deseado tanto una mujer como te deseo a ti. Suéltame, te digo. ¿Pero por qué? Somos jóvenes y el amor se hizo para la juventud. No, no voy a dejarte. Todo lo contrario. Voy a... ¡Suéltame, estúpido! Cuando vuelva don Arturo lo sabrá todo. Tendrás que esperar a que regrese de los Estados Unidos. Y él a veces se pasa meses allá. Pero tú no vas a esperar ni un solo día para largarte de aquí. Vete, no quiero verte más. Está bien. Si tú lo quieres. Pero creo que no es un delito tan grande haber perdido la cabeza por una mujer tan bonita como tú. Lo siento. No supe lo que hice. Perdóname. Está bien. Vete y olvídalo. Pero ya no nos veremos como antes.
Buenas tardes, señorita Rosa. Buenas, Nora. Corre las cortinas, Nora. Hace mucho aire. Pues este es el lugar. Con cualquiera de las ficheras puede usted comprobar que es verdad lo que le he dicho. ¿Qué? ¿Vale o no la información un papiro de los grandes? Sí. Ya lo creo que lo vale. ¿Qué quieres? 8 días sin verte. ¿No crees que es mucho tiempo para un hombre que no puede vivir sin ti? Por eso he venido. Para verte por lo menos una última vez. Te dije que no quería volver a verte. Pero pensé que podrías cambiar de opinión. Después de todo, mi único pecado es haber perdido la cabeza por ti. Ahora sé que no soy el único. Y que en la ronda tenías muchos enamorados. Ah, ¿es por eso que vienes? Por eso y por otras cosas más. Por ejemplo, sé que ese collar... Lo tengo a vistas. Míralo. Es precioso, ¿verdad? Vale 300,000 pesos. Mucho menos que tú. Yo por lo menos no lo cambiaría por ti. Lo siento. Lo siento mucho. Creí que podríamos ponernos de acuerdo por la buena. Cuando venga Arturo, yo le diré la clase de hombre cobarde y traidor que eres tú. Entonces será demasiado tarde. A menos que tengas 300,000 pesos para pagar ese collar. ¿El propietario de la joyería? ¿Desea usted ver alguna alhaja especial? No, señorita. Dígale solamente que deseo tratar con él respecto al negocio que tiene con la señorita Rosa del Valle. Ordene usted, señorita Rosa. Envía esto inmediatamente a la dirección del señor Arturo Rendón. Sí, señorita. Don Arturo está en los Estados Unidos y no regresará hasta la semana entrante. Pero si se trata de un asunto muy urgente, procuraré comunicarme lo más pronto posible con él. No, no es necesario. Lo siento, señorita del Valle, pero usted ha confesado que el señor Rendón nunca lo autorizó a comprar ese collar. ¿No es así? Sí, ya se lo he dicho muchas veces. ¿Y por qué entonces lo compró? Nunca lo hice. El señor me dijo que podría usarlo todo el tiempo que yo quisiera. Y añadió que después de usarlo nunca podría renunciar a él. Bueno, ¿y por qué entonces tanto preparativo de viaje? Porque he decidido volver a mi antigua vida. ¿En dónde? En el cabaret La Ronda. ¿Y qué hacía usted ahí? Cantaba. ¿Y fue ahí, dice usted, donde la conoció el señor Rendón? Sí. ¿Y decidió entonces irse con él? Nunca he vivido con él. En ese caso, ¿qué clase de relaciones existían entre ustedes? De amistad únicamente. ¿Podría contarme algo acerca de esa amistad? No, no lo haré sin haber hablado antes con él. Eso es negarse a declarar, señorita del Valle. No, eso es guardar para mí sola lo único hermoso que he conocido en este mundo. Pero, señor comandante, mi collar, ¿dónde está, pues? ¿No querrá lo que dice esta mujer? Una golfa, una entretenida. ¡Cállese, ruco imbécil, o le agrieto la fachaleta! Lo siento, señorita del Valle, pero si no me hace entrega del collar, tendré que detenerla. Ya le dije que el collar lo mandé junto con una carta explicatoria en un paquete por correo al señor Rendón. Y ahora, cuando usted guste, vamos a donde quiera. ¿Sí? Él está hablando. ¿De dónde? De Los Ángeles. Háblale con él. Sí, el señor Arturo Rendón. El señor Arturo Rendón. Sí, estoy aquí en el Hotel Imperial en la suite de la señorita Rosa del Valle. ¿Cómo? Sí, señor Rendón. Perdone usted, señor Rendón, como la señorita no quiso dar ninguna información. Sí, claro, naturalmente, sí. No, no es necesario. No, para servirle. Ah, y perdone... Perdone la desagradable equivocación. ¿Y
Y usted, mequetrefe, se me larga de aquí enseguida si no quiere que me olvide de mis funciones y lo saque de aquí a patadas. Pero mi collar. El señor Rendón responde por él. Y por su prometida, la señorita del Valle. Ah, su prometida. Perdone usted, señorita del Valle, y si le gusta el collar, en vista de la terrible equivocación, puedo hacerle un precio especial. Por favor, dígale que se vaya. Lárguese ya. ¡Lárguese ya! ¿Se comunicó usted con el nuevo ingeniero de la construcción 6 para el asunto de Jaime de Pío? Me aseguró la señor director y dijo que él personalmente llevaría sus cuácharas. Ándale, pues, ya píntate, manita. Estos señores vienen a trabajar aquí. Uy, jefe, estos tipos yo los conozco. Son elementos furries. Nadie te está pidiendo tu opinión. Aquí está la orden. ¿Te enteraste, René? Yo no me llamo René. ¡Renegrido! ¿Y qué te viajas en mi lugar? ¡Vamos! ¡Ándale! ¡A trabajar, furries! ¡A pegar tabiques con la lengua! ¡Pero a la calle! No te lo dije, ¿vale? Yo nací para darme lujo y vivir de holga. ¿De qué holga? De holgazán. No hay que ser menso, cuachara. Pues aquí trabajas o a huecas. Recuérdate que yo soy el jefe. No hay que ser. Ya del tiro ni las raspas. ¿Y de qué me la vas a dar? De maestro de obras. ¿De maestro de obras? Eres a todas, Margarita. No conteste el teléfono de la señorita del Valle. Insista usted. Un envío urgente para usted, señor director. Ya no es necesario que llame a la señorita del Valle, Rita. Está bien, señor director. Mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Apostamos todo. Y a ti te había tocado no más lo de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. No vuelvas. No vuelvas a apostar. Déjenme sola, muchachos.
¿Qué te pasa, Vale? Te estoy diciendo saludcita. Sí, salud. Uy, mano, pero si no estamos en un velorio. Estamos festejando que nos cayó el gordo. ¿Te fijaste en Rosa? Desde que regresó está distinta. ¿Qué le pasará? Ay, mi cuáchara, ¿qué se me hace que ya se te llegó la hora de la canica? Oh, no es eso. Pero es que ella siempre ha sido muy buena viturra. Jaladora y pareja con todos. ¿Qué tú crees que le pase? Pues, ¿qué le ha de pasar? Lo mismo de siempre. Que anda con las cuatro llantas que se derrapa por ti. A ver, tú. Otro de la refinería de Salamanca para los dos. No, yo sigo mi paso. Al que tú vas, no tardarás en comenzar con tus figuraciones. Voy a invitarle un zorronche. ¿Qué hubo? ¿Estás sola? No, tú. Me acompaña un regimiento. Puedes sentarte, no muerdo. ¿Dónde andabas? Te noto cambiada. Será porque me hace falta un trago. Toña, un secante doble para mí. ¿Y tú? Otro igual. No te trató muy bien la gente, popó. Si quieres llevar la fiesta en paz, no hablemos de eso. Me despreciaste por ellos. Tú a mí por nada. Y nunca te lo reproché. Sí, es verdad. Fui un necio. ¡Aquí está la señorita Rosa! Te vaciaste, Rosa. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido hacer una fiesta aquí. ¿Yo? Cámbiame este zorrón de Salamanca por un petróleo de Azcapotzalco. Si tienes un alma en pena, regrésate a tu chante y déjame gargarear en paz. Abra cadabra, patas de cabra. Ladra, ladra. Qué chistoso y qué simpático eres. ¿Cómo te llamas, guapo? Pío. ¿Quién es el señor? Un amigo. ¿Industrial? No, albañil. Y yo soy Rosa la cantadora. ¡Qué bárbara! Lo dijiste con un estilo que hasta parecía verdad. Bueno, ya deja de poner esa cara. Vamos a divertirnos. ¿Qué, no se baila aquí? Profesor, échese un danzón para don Arturo y señoras que lo acompañan. ¿Bailamos? Pero de ladito. Ay, ¿por qué? Porque si bailo de este lado donde eres hombre, van a creer que le hago al tutifruti por las dudas. Arrebuchumenga, chelo con chumama, ¿ah? ¿Pero por qué los trajiste aquí, entre toda esta gente? Para que viéndolos ahora tal como son, no te avergüences de ti misma ni de tu pasado. Míralos. No son más que ropas. Andrajos de farsa como tú, como yo, como todos. ¿Ves de qué huías cuando te fuiste? De ti misma. Tenías miedo de toda esa gente, de toda esa miseria. Por eso los traje aquí, para que viéndolos ahora tal como son, decidas en qué mundo prefieres vivir. No todos son así. También hay gente buena y generosa. Igual que en tu mundo. Lo sé ahora. Lo sé desde aquel día en que yo no fui sino la ropa que llevaba. Aprendí también desde aquella noche a decir, viendo los vestidos de su lujosa miseria, lástima de ropa. Porque la ropa decente, la ropa limpia, hay que llevarlas en un cuerpo decente y en un alma limpias. Si es que no queremos ser como ellos. Trajes que caminan, máscaras que sonríen. Era tan hermosa aquella vida. Aquel simulacro de vida. Aún así, es mejor que los harapos de la pobreza. Sí, cierto. Esa es la única ropa que nadie quiere llevar. Que nadie debería llevar. Tienes razón. Por eso he decidido comenzar de nuevo. ¿Quieres tú también empezar otra vez? No. Con dinero tuyo, no. Es tuyo. Lo ganaste aquella noche, ¿recuerdas? Es dinero sucio. Todo el dinero, después de rodar tanto, acaba por estar sucio. Adiós, Rosa. Adiós, Arturo. No, Arturo, no. Camilo para ti. Adiós, Camilo.
Te vendiste a él, ¿verdad? No. Acabo de comprar mi libertad. ¡Estúpida! ¡No! ¡Te van a abollar! ¡Te quiero completito! ¡Es que me gusta el olor de la sangre! ¿A dónde? Conmigo. No volverás aquí. Como tú quieras, Jaime. ¡Me encantan los golpes! ¿Te gusta de verdad? ¡Me encanta! ¡Ay, ándale! ¡Ay, mamá! ¿Por dónde está la salida? Por allá. ¿A dónde? ¿Sabe usted una cosa, Rita? Diga usted, señor director. Es usted una muchacha muy bonita. ¿Yo, señor director? Muy bonita. ¿Cómo usted ordene, señor director? Hoy no estoy para nadie. Pero, señor director, ¿y el consejo? Que se vaya al diablo el consejo. Tengo algo más importante que hacer. ¿Cómo que, señor director? Sacarla a pasear a usted, por ejemplo. ¿A mí, señor director? ¿A usted, que no hablo claro? Clarísimo, señor director. Pues no ponga los de pipisca como si estuviera viendo visiones, que solamente vamos a Chapultepec, al jardín zoológico. Desde hace 10 años es la mayor ilusión de mi vida. Vámonos, Cuacharán.